tenemos la mesa de invitados. Me permití invitar a artistas de Monterrey y artistas de la Ciudad de México. Y pues ahorita nos va a presentar Pamela Reck, va a ser la moderadora de esta mesa. Mario Barragán López es egresado de la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es recién egresado. Es colaborador en la Bienal Internacional de Horas Perdidas en el 2012, en el 2014 fue artista seleccionado y artista invitado en el 2016. Seleccionado en el programa Focus con Arte en 2014, seleccionado por la RAT para el programa Corporalidades en Zacatecas. Empecé a hacer performance en el 2012, inspirado, ¿no?, por esto de Horas Perdidas, porque yo entré a la carrera pensando que iba a ser ilustración. Propia travesía, ¿no? Y me encontré a mí mismo en el performance. Y pues he tratado temas como el género y la diversidad sexual, específicamente el tema de las nuevas masculinidades. Tengo un proyecto de arte relacional desde el 2013 que se llama Taller de Masculinidades, que es un enfoque a abrir espacios de diálogo sobre lo que significa ser hombre, ¿no?, en México, específicamente en el norte de México. Alejandro Sertuche vive y trabaja en Monterrey, es artista visual y gestor cultural independiente, es licenciado en Artes Visuales, egresado de la UANL, es cofundador del Encuentro de Performance Cuerpos Encontrados, junto a Arturo Tierra y Gonzalo Salazar. Me encanta la magia, me encanta la brujería, la metafísica, etc. Entonces mi producción se centra en intentar buscar estas energías que nos sobrepasan, que existen, que nos atraviesan, que están alrededor de nosotros todo el tiempo, pero no las vemos, ¿no? Me interesa poder materializar estas energías. Esmeralda Pérez estudió la licenciatura y maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su trabajo contempla el contexto como un espacio de análisis social, a partir de lo cual desarrolla su propuesta artística de intervenciones en espacio público. Mi trabajo, justo como lo acaban de leer, está enfocado o parto precisamente justo de lo que es el arte contextual. Para mí los contextos son muy importantes porque a partir de eso es como yo desarrollo mi obra. Siempre que, bueno, yo cuando comienzo a plantear una obra, siempre mi trabajo es de espacio público, y entonces a partir de esos espacios y conociendo los contextos que imperan en cada uno de estos lugares, me fijo mucho en las problemáticas sociales que imperan ahí. Entonces, a partir de eso yo desarrollo la obra. Llevo ya un ratito haciendo performance, como dice por ahí, yo soy un artista autodidacta, no solamente tomé un taller de performance en el Museo Universitario del Chopo con Pancho López, y ahí comencé como a este trabajo, que al principio era un trabajo de cuestión de género. En 2010 me doy cuenta de que sí, soy marica, pero también soy ciudadano de este país, y por lo tanto me debo de preocupar por la problemática que sí existe dentro de nuestro país, ¿no? Luis es performance y artista escénico multidisciplinario de formación independiente, ganador del Estímulo Nacional para Proyectos Especiales otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos y la SEP, coordinador de proyecciones en el Cine Club Penitenciario El Grito, becado por IMCINE, egresado en Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes. Me gusta que estos festivales, más que una muestra, es un lugar de encuentro en el que podemos compartir con otros artistas o con las mismas personas que van y ven nuestras piezas, compartir nuestros intereses y puntos de vista, y eso nos hace crecer en distintas vías. Como bien dijo Pam, vamos a decirlo así, yo me enfoco mucho en la construcción de ciudadanía a través del arte, ¿no? Si bien por eso mencionaba esto, porque Edgar trabaja a través del discurso político, a mí me interesa mucho esta comunicación directamente con el ciudadano, ¿no? El ciudadano es el que tiene derechos y obligaciones, pero que también para tener esos derechos y obligaciones no puede darse en un espacio por sí solo, tiene que tener alguien a quien respetar y a quien permitirle que también tenga esos derechos y otorgarle esas obligaciones, ¿no? Otorgarle derechos y otorgarle obligaciones. Mi preocupación en el arte parte, soy una persona que le gusta mucho meterse en pedos, así se los digo, ¿no? O sea, me gusta mucho conflictuarme, y me gusta mucho conflictuarme porque me gusta tener claro qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer y el propósito de lo que estoy haciendo. En mi trabajo artístico siempre me gusta pensar
¿para qué? ¿Sí? ¿Qué y para qué? ¿No? Platicando con un compañero al que quiero mucho, que se llama Daniel Morales, él me decía, ¿cuál es tu urgencia? ¿Qué te prende? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace despertarte todas las mañanas? ¿Qué te enoja? ¿Qué hace que quieras hacer esto que me dices, que quieres cambiar el mundo, ¿no? Y entonces me encontré con un problema fundamental. ¿Qué puedo yo hacer desde mi trinchera, ¿no?